Hola, buenos días, buenas tardes para los que lo escuchan. Vamos a tocar este tema sobre la mansedumbre, ¿sí? Y lo voy a sacar un libro llamado El Reinado del Corazón de Jesús. El título es El amor del Sagrado Corazón triunfa en la mansedumbre, ¿sí? Bien. Aprende de mí, nos dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Mateo 11, 29. Dos preguntas pueden hacerse aquí. ¿Por qué nuestro divino Salvador, que practicó todas las virtudes, no habla más que de su mansedumbre y de su humildad? ¿Y por qué presenta estas dos virtudes como pertenecientes a su divino corazón? El Salvador habla de las virtudes del corazón para enseñarnos que, siendo la nueva ley una ley del amor, todas las virtudes deben proceder del corazón. Si no menciona más que su dulzura o mansedumbre y su humildad, es porque son dos virtudes que pueden considerarse como universales en el sentido de que deben acompañar los actos de todas las más virtudes. Los molineros, dice San Francisco de Sales, hablando de la mansedumbre, después de triturado el trigo bajo la muela de su molino, lo pasan por una criba o tamiz muy fino, con objeto de separar la harina gruesa de la que ellos llaman flor de harina. De este modo quiere nuestro Señor que hagamos pasar nosotros el trigo de nuestra caridad por el tamiz de nuestro corazón, para separar toda impureza y toda mezcla, de suerte que no quede más que la flor de la caridad, llamada mansedumbre de corazón. La mansedumbre del corazón no es otra cosa que la caridad pura, en toda su delicadeza y en todo su esplendor. Sí, es, si podemos llamarla así, la pura flor de la caridad. Así que cuando nuestro Señor nos dice aprende de mí que soy manso de corazón, significa aprender a tener un corazón semejante al mío, lleno de amor a Dios y a su voluntad, un corazón bueno y caritativo hacia el prójimo y un corazón pacífico para nosotros mismos. Entonces ahí se ven, ¿no?, las tres mansedumbres, ¿no?, con Dios, con el prójimo y con uno mismo. La humildad de corazón es la compañera inseparable de la mansedumbre. El alma perfectamente mansa es necesariamente humilde, porque todo sentimiento de altivez hiere a aquellos que son objeto de ella. Por esta razón se humilla no solamente delante de Dios, sino también delante de toda criatura por el amor de Dios. Y lo que maravilla más es que ella se goza en estas humillaciones. Esa alma tiene gozo en reconocerse y mirarse como nada. Su corazón se deleita en el último puesto diciendo, es el mío, como el pobre prefiere la choza que le vio nacer, al palacio dorado del rico. Por eso esta virtud se llama humildad del corazón. Santa Margarita María, instruida en la escuela del corazón de Jesús, habla con frecuencia de estas dos virtudes y nos presenta al divino modelo en el tabernáculo. Consideráis, dice, a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento como vuestro buen maestro que nos dice incesantemente, aprended de mí a ser mansos y humildes de corazón. Mi sagrado corazón no os reconocerá por sus discípulos mientras no os asemejéis a él por la práctica de estas santas máximas. Entonces ahora quería hablar un poquito, ¿no?, sobre la mansedumbre, la necesidad de ser manso de corazón para con el prójimo. Lo que principalmente recomienda nuestro Señor por estas palabras, aprended de mí, que soy manso de corazón, es la mansedumbre con el prójimo. Por esta razón, Santa Margarita insiste mucho en sus escritos sobre la necesidad de esta virtud y sobre los deberes que impone. Si queremos agradar al Señor, dice la Santa, conformémonos lo más posible con la dulzura del Sagrado Corazón para con el prójimo. Miremos a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento como a un buen maestro que nos dice, aprende de mí a ser manso y humilde de corazón. De otro modo, no podréis ser amado ni reconocido de mi corazón sagrado. Procuremos, pues, ajustar nuestra vida al modelo de la humilde dulzura del amable corazón de Jesús para con el prójimo. Digamos, sacrificio
mis inclinaciones, no solamente a la obediencia, sino también a la condescendencia para con el prójimo. Es tan querida del Sagrado Corazón esta virtud que en varias ocasiones dejó oír sus quejas dolorosas y hasta sus severas amenazas contra aquellos que, pretendiendo ser sus servidores y amigos, sin embargo, herían la caridad para con el prójimo. En una visión citada más atrás, hemos visto cómo nuestro Señor suplicó a su sierva que comulgara el primer viernes de cada mes, especialmente para reparar las faltas cometidas contra la caridad. Al hablar de los sufrimientos de las almas del purgatorio, diremos la rigurosa severidad con que Dios castiga las menores faltas de caridad. Un día en la oración de la tarde, refiere la santa, suplicaba yo al amado de mi alma que me diera a conocer los medios para saciar el deseo que tenía de amarle. Me hizo ver que no podía demostrarle mejor mi amor que amando al prójimo por el amor de él mismo, que debía emplearme en procurar la salvación de los pecadores y la de mis hermanos, aunque yo fuese la más miserable de todos, y que tenía que olvidar mi interés en todo lo que hiciera, anteponiendo el de los demás. Como yo no sabía lo que significaba esto, nuestro Señor me manifestó que lo que pedía era el establecimiento de la caridad en los corazones, puesto que por las faltas que se cometían contra ella, se habían separado de él, que es la caridad misma, que las personas religiosas y las del mundo no tenían reparo en violar por medio de esas faltas contra la caridad esa hermosa virtud que tiene en su origen en el corazón del mismo Dios. Así es como, así que me dijo, esos miembros podridos y a punto de ser cortados son los que me causan grandísimos dolores. Mi justicia irritada no puede aplacarse sino por el sacrificio de una víctima. Me conmovió tan vivamente esto que hubiera aceptado con gusto todo género de tormentos y aun las penas del purgatorio hasta el día del juicio, para satisfacer su bondad. Dios mío, le dije, dadme pues a conocer lo que ha irritado vuestra justicia. Entonces me dijo que lo que había irritado su justicia eran los pecados ocultos a los ojos de las criaturas, pero que no podían estar a los suyos. Manera de practicar la mansedumbre de corazón con el prójimo. Venid a mí todos los que estáis cargados y fatigados, dice, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Este es el divino programa de la mansedumbre de corazón. Jesús fue manso de corazón, primero porque tomó sobre sí todas nuestras cargas para llevarlas con nosotros, después porque lejos de imponernos un yugo duro y pesado, no nos ofrece sino el yugo suave de su amor y de sus beneficios. Y por último, porque su corazón no se cierra a ninguno de los hijos de los hombres, antes bien se abre a todos con todas sus riquezas. Para hacernos nosotros mansos de corazón, a ejemplo suyo, debemos soportar caritativamente al prójimo, evitar todo lo que pueda contristarle, hacerle bien de todas maneras, hacernos todo a todos sin excepción. La práctica de la mansedumbre de corazón puede encerrarse en estas palabras. Ser manso de corazón es ser todo para todos, sin dar, no obstante, al prójimo nada de lo que debemos dar al corazón de Jesús. La tolerancia mutua es el primer oficio de la virtud de la mansedumbre. Este deber exige de nosotros dos cosas: que tomemos voluntariamente sobre nosotros las cargas de los demás y que soportemos con paciencia que los otros nos hagan sufrir. El devoto del Sagrado Corazón debe decir como Jesús: Oh vosotros, todos los que estáis cargados de trabajos y de miserias, venid a mí y yo os aliviaré. O con San Pablo: Si mi prójimo está afligido en su cuerpo por la enfermedad y en su alma por el escándalo, yo sufro con él. Yo participo de las alegrías y de los dolores de mis hermanos. En cuanto me es posible, tomo para mí las cosas penosas y dejo a los demás las agradables.
La tolerancia o condescendencia mutua, como su nombre lo indica, consiste especialmente en tolerar sin quejarnos y por el amor del corazón de Jesús lo que nos ofrezca el prójimo desagradable. La mansedumbre nos hará sufrir lo todo y soportarlo todo sin quejarnos, dice Santa Margarita María. Para excusar al prójimo de sus defectos, esta virtud nos enseñará a soportar por amor del amable corazón y en silencio a aquellos cuyo genio es contrario al nuestro. Ello nos hará sufrir las humillaciones, las pequeñas molestias, las contradicciones, los disgustos y las penas que recibamos por parte del prójimo, a pesar de toda la repugnancia que sintamos. Si queréis ser santa, escribía Santa Margarita María a una novicia, sed humilde y dulce en soportar las pequeñas mortificaciones que os acontezcan. Sufrid con dulce tranquilidad ser humillada y contrariada, pensando siempre que eso es lo que el corazón de nuestro Padre Celestial os ha preparado para perfeccionarnos según su deseo. No dejéis a vuestro espíritu la libertad de reflexionar inútilmente sobre lo que os mortifica y humilla. Esto no sirve más que para debilitar en nosotros el espíritu interior y nutrir el amor propio. Que la humildad nos haga, pues, recibir de buena gana y como venidas de la mano de nuestro buen Padre las humillaciones y contradicciones que nos suceda sin distraernos a considerar las causas segundas. Miremos únicamente a su corazón lleno de amor, que nunca permitirá a su mano adorable ejecutar nada con nosotros, con vosotros, que no sean para su gloria. La mansedumbre del corazón consiste en esforzarnos en no hacer sufrir a nadie, ni por palabras molestas, ni por acciones ofensivas, y en desterrar todo pensamiento de nuestro espíritu y todo sentimiento de nuestro corazón capaces de ofender al prójimo. Si queréis ser fieles al corazón de Jesús, dice Santa Margarita María, es preciso no disputar, no demostrar vuestros disgustos o aversiones, no frustrarnos por las pequeñas contradicciones que el prójimo procure, porque esto es contrario al sagrado corazón de nuestro Señor. La mansedumbre de corazón pide ante todo que se evite el criticar y condenar al prójimo, ni aun para las faltas públicas, a menos que el deber de la caridad exija lo contrario con el fin de procurar un bien mayor. Hay que tomar, decía la santa, pues las siguientes resoluciones. No me enteraré curiosamente las faltas del prójimo, y cuando esté obligado a hablar de eso, lo haré en la caridad del Sagrado Corazón, poniéndome en lugar de este querido prójimo y considerando si yo estaría contento de que se me hiciera lo mismo o se dijera aquello de mí. Meditemos atentamente y practiquemos fielmente estas dos resoluciones que tienen por fin destruidos defectos principales de la conversión, la curiosidad y el espíritu de crítica. Santa Margarita nos invita de modo especial a vigilar los sentimientos interiores contrarios a la caridad. Decía, Dios nos conceda la gracia de no mirar las acciones del prójimo para juzgarla mal. De ella decía, el Sagrado Corazón de nuestro Señor quiere que cercenemos toda vana curiosidad sobre las acciones de otro. Quiere que disculpemos siempre a los demás y que cuidemos de no desestimar, acusar, desaprobar, juzgar ni condenar más que a nosotros mismos. El Sagrado Corazón de Jesús quiere que ahoguéis todos vuestros pequeños resentimientos, quiere que no guardéis frialdad con el prójimo, porque otra tanta tendrá el divino corazón para con nosotros. El que verdaderamente es manso de corazón debe esforzarse en hacer bien de todas maneras a su prójimo, escondiendo cuanto pueda la mano bienhechora, no contento con conservar en su alma sentimientos de caridad sincera, debe manifestarlos exteriormente con palabra llena de benevolencia, con delicado obsequio y con el ejercicio de las obras de misericordia, especialmente con el celo de la salvación de las almas. La cuarta cualidad de la mansedumbre de corazón es ser universal,
Es decir, se debe ejercer con todo sin distinción, sin distinción. Sin embargo, la santa recomienda practicar esta virtud con tres clases de personas, a saber, los pobres, los pecadores y aquellos que nos hacen sufrir. Respecto a los primeros, dice, socorramos a los pobres espiritual y corporalmente, según nuestro alcance, mirando a Jesucristo y no haciéndole nada que no quisiéramos se nos hiciera a nosotros. En cuanto a lo segundo, dice, cuando veamos al prójimo cometer alguna falta, ofrezcamos a Dios una virtud del Divino Corazón de Jesús para satisfacer por ella. La Santa recomienda de una manera particular que practiquemos la mansedumbre de corazón con aquellos que nos hacen sufrir. El verdadero medio de ganar el aprecio del Sagrado Corazón, dice, es ser dulce y caritativo para con el prójimo, sobre todo con aquellos a quienes tenemos antipatía. Es menester tener con ellos más cordialidad y ser más condescendiente con ellos que con los demás. Amemos a aquellos que nos contraría, porque no son más útil es para nuestra perfección que los que nos halaga. Roguemos por aquellos de quienes hemos recibido algún agravio. Miremos a aquellos que nos afligen o hablan mal de nosotros como nuestros mejores amigos, y procuremos hacerles de buena gana los servicios y el bien que podamos. Cuando obtengamos alguna victoria sobre nosotros mismos, en orden a esto y hagamos algunos buenos actos de caridad para con el prójimo, sea soportándolo, soportándole o disculpándole, sea alabándole o prestándole algún servicio, serán otras tantas letras del nombre adorable del Sagrado Corazón que grabaremos en nuestro corazón. Y vuestra santificación.